Surge a través de un proyecto presentado por la gente de la Facultad de Humanas, a raíz de que tanto el estudiante, el docente, el no docente tienen su día y el graduado en nuestra facultad no tenía un día de homenaje justamente a ellos. Y se pensó desde este grupo que propone que presenta el Consejo Superior este proyecto, tomar el 9 de mayo a raíz de que es la primer colación de grado de los graduados de la Universidad Nacional de Río Cuarto, porque ya había graduados de la Universidad del Centro, pero estos son los primeros graduados de nuestra universidad ya. El Consejo Superior lo aprobó y decidimos en poco tiempo tratar de hacer un pequeño homenaje para ese día, lo cual vamos a colocar una plaquita al frente de la biblioteca como un lugar neutral en conmemoración, digamos, y nombrando a estos primeros graduados y en su nombre, digamos, homenajear a todos los graduados de la universidad, porque tiene que ver con eso. Justamente, si bien la Facultad de Agronomía y Veterinaria está especialmente involucrada, participan todas las facultades. Sí, sí, este lo hemos organizado entre las direcciones de graduados o del área de graduados de todas las facultades, de las 5 facultades, así que si bien económicas y agronomía cuenta con graduados, pero es organizado por las 5 facultades, así que digamos es un trabajo que se ha hecho en conjunto por toda la universidad.